Hermana del empresario Andrónico Luksic es víctima de estafa telefónica en su departamento. Delincuentes engañaron a la asesora del hogar y se llevaron dos sus cajas fuertes. Detectan nuevo método de clonación de tarjetas en cajeros automáticos. Insertaban un chip para robar los datos de la banda magnética. Y en Argentina citan a declarar a la expresidenta Cristina Fernández tras revelarse red de sobornos millonarios por parte de empresarios a cambio de licitaciones. ¿Cómo están? Bienvenidos a Medianoche. Estamos completamente en vivo, 1:51 de la mañana. Carabineros descubrió una nueva técnica para clonar tarjetas desde los cajeros automáticos. Es imposible de detectar a simple vista, pero aún así hay una forma muy sencilla de protegerse. $22 millones de tarjetas circulando en Chile y un delito que no pasa de moda. Bandas criminales que proliferan y nuevas técnicas puestas a prueba. Esta vez se trata de un sofisticado sistema implantado por ciudadanos colombianos que se dedicaban a este tipo de ilícitos. Una lámina de aluminio que ingresaban en la ranura del cajero automático, adosado a ella un imán y un microskimmer con el cual captaban la información de las bandas magnéticas de las tarjetas. En paralelo instalaban un sensor de humo falso en el techo con una microcámara para robar las claves de los usuarios. Son suspendidos con una serie de tarjetas clonadas y dinero en efectivo. Estas personas anteriormente habían procedido a clonar estas tarjetas y luego de esta clonación procedían el día de ayer a efectuar lo que se llama vulgarmente en el ámbito el reventar estas tarjetas en los comercios asociados. En Chile hay 13 millones de tarjetas bancarias y 9,4 millones de retail. Un 41% posee chip, que sigue siendo el mecanismo menos vulnerable ante la delincuencia. Y aunque es un método artesanal, el tapar la clave al momento de digitarla sigue siendo el más seguro autocuidado. Si yo solamente clono la banda de una tarjeta, me va a faltar siempre el PIN, que es como el segundo factor de autenticación para poder hacer compra. Por lo tanto, sigue siendo muy buena práctica tapar el teclado cuando yo estoy poniendo mi PIN, ya sea en el POS o en el ATM, y también tratar de hacer siempre compras con chip. Una banda de colombianos que se suma a otra de chilenos detenidos en la comuna del Bosque, donde también estaban usufructuando de la clonación. Un local comercial sufrió un feroz saqueo esta noche tras una marcha que se desarrolló en pleno centro de Santiago. Joaquín Aravena nos entrega detalles. Hola, buenas noches, Felipe. Así es. Un local comercial en particular, un local de OK Market ubicado ahí en Diagonal Paraguay con Marcoleta en pleno centro de Santiago, pero también otro involucrado, una farmacia Cruz Verde. Estamos viendo las imágenes de este saqueo del que fue víctima este local de OK Market que decíamos en un comienzo. Ahí vemos a las dependientes, justamente a las trabajadoras de este lugar que palo en mano, trataron de defender lo suyo, lo que había al interior, sin embargo no hubo caso, la turba entró encapuchados, con objetos contundentes, arrasando con todo, todo tipo de mercadería fueron lo que se llevaron, incluso posteriormente también rompieron una de las mamparas, lanzaron agua, la verdad es que no hubo ningún tipo de reparo en enfrentar a las trabajadoras de este local que se encontraban prácticamente indefensas. Afortunadamente, todo este hecho fue captado por las cámaras de seguridad y estos sujetos están siendo buscados. Pero ¿cuál fue el contexto de todo esto? Minutos antes se había desarrollado una marcha contra los estatutos laborales juveniles en el centro de Santiago. Marcharon y al llegar a la Alameda intentaron tomarse la calzada, sin embargo Fuerzas Especiales lo impidió. Se dispersó a la masa y alrededor de 40 personas arrancaron hacia el sector de Diagonal Paraguay provocando estos desórdenes. Afortunadamente no hay personas lesionadas, solo daños materiales y el robo que veíamos ahí a vista y paciencia de todos en plena tarde de este día miércoles ahí en pleno centro de Santiago. Pasemos a escuchar lo que nos dijo Carabineros. Pasaron a un OK Market, el cual realizaron un saqueo, un robo con violencia. Sustrajeron diferentes artículos para venta de artículos para comer y también artículos de aseo que tiene la farmacia Cruz Verde que está enfrente al OK Market. Así que tenemos daños en el lugar, afortunadamente no hay personas lesionadas. Es un avalúo bastante considerable ya que los productos que sustrajeron estos antisociales, sumado a los daños que provocaron a las mamparas de los locales, hacen un avalúo bastante alto. No tenemos detenido.
Bien, nos vamos a calle Fray Bernardo, en la comuna de Las Condes, y un cuento del tío del que fue víctima en esta ocasión, nada menos que la hermana del empresario Andrónico Luksic, Paola Luksic. Todo esto se dio cuando se encontraba la asesora del hogar durante horas de esta tarde al interior, recibe un llamado supuestamente de la empresa familiar, dice que van a ir a buscar especies de valor que está justamente pidiendo el jefe en este caso, y de esta forma es que posteriormente quien llamaba y una mujer llegan hasta el domicilio ahí de calle Fray Bernardo en la comuna de Las Condes y le exigen a esta persona que le entregue joyas, un avalúo total de cerca de 80 millones de pesos. Posteriormente, hablando con una de las otras trabajadoras de esta casa, la víctima en este caso entendió de lo que se trataba, se hizo rápidamente entonces la denuncia a la Policía de Investigaciones, a Seguridad Ciudadana también del municipio de Las Condes, que se hizo presente. Desafortunadamente hasta ahora no hay noticias de quienes están involucrados detrás de esta nueva estafa telefónica. Una diaria es el promedio de la comuna de Las Condes. Hay preocupación, por supuesto se están tomando medidas y se están entregando recomendaciones a los vecinos de esta comuna del sector oriente. Pasemos a escuchar lo que nos dijo el alcalde Lavín y también la PDI. Este ya le llama la atención la manera en que estos sujetos habrían actuado al interior del departamento cuando ingresaron y le comenta esto a otra asesora del hogar, quien le hace mención que podría tratarse de una estafa. A raíz de esto llama a su jefe y quien le señala que él no ha dado ninguna instrucción por el que vinieran a retirar alguna especie. Y ahí se activan todos los mecanismos para lograr cursar la denuncia y adoptar el procedimiento que hasta el momento sigue en curso. Y uno de los puntos claves es la palabra clave familiar. Que cada familia, todos los que viven en esa casa o en ese departamento, tengan una palabra clave. Y cuando alguien llame y uno no sabe quién es, dime la palabra clave, dime la palabra clave. Y si no la sabe, cortar. Bien, nos trasladamos ahora al sector sur de la capital, pero en realidad todo esto nació en la comuna de Pudahuel, un nuevo robo de camión cargado con electrodomésticos ahí en el parque industrial Enea. En esta oportunidad llevaba una carga particular para la empresa París con televisores al interior, un avalúo total de todos estos electrodomésticos en alrededor de 100 millones de pesos, mediante el GPS y a través de la denuncia, por supuesto, que se interpuso, se logró dar con este camión en el sector de Calera de Tango. Ahí llegó carabineros, personal del CEP, justamente, y sorprendió a 5 de estas personas descargando las especies, los televisores. Después se dieron cuenta que no eran 5, sino que eran 7 en total. Se produce un intento de fuga. Lo cierto es que logran ser detenidos ellos. Se trata de 7 personas, como decíamos, 3 de ellos indocumentados, pero también involucrado un chileno, un ecuatoriano y 2 de nacionalidad colombiana. Nuevo robo de camiones de alto avalúo. Pasemos a escuchar lo que nos dijo Carabineros. Se percatan de la presencia de 5 individuos aproximadamente, los cuales estaban descargando distintas especies electrodomésticas, específicamente televisores. Al percatarse la presencia del personal policial, estos se dan a la fuga de infantería por las parcelas colindantes que se encuentran ubicadas hacia el poniente, logrando la detención minutos más tarde de 7 individuos, de los cuales 6 de ellos son de nacionalidad extranjera y 1 de ellos de nacionalidad chilena. Bien, Felipe, de parte de las informaciones policiales que han ocurrido en las últimas horas acá en la capital. Joaquín, muchas gracias. Que esté bien, chao, chao. Un carabinero fue dado de baja tras atropellar a 2 hombres en Quinta Normal. Luego del accidente, no prestó ayuda, escapó y tampoco tenía licencia de conducir. No respetan nada aquí, nada, 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 nada. Aquí no hay respeto, ningún vehículo. Nada, nada. Ni colectivo, ni camiones, ni las mil, no hay respeto. Cristian Cariqué y Domenico Catalán, compadres y amigos, perdieron la vida en fracción de segundos. Frena con su freno de mano, hace un trompo y se da la fuga por brisas del río hacia abajo. ¿Cómo alguien no puede prestar ayuda a las personas? Por la magnitud que disparó a uno de los muchachos, yo creo que a unos 80, 90 kilómetros por hora por lo bajo. Ni siquiera se le intentó parar. 1:10 de la madrugada, Carrascal y Aníbal Pérez San Martín arrolló a estos 2 hombres y huyó.
¿Por qué? Si era funcionario de carabinero, ¿por qué no le prestó ayuda? Este miércoles, el que era carabinero de Cerrillos con 2 años de servicio fue formalizado por manejar bajo la influencia del alcohol, sin licencia de conducir y protagonizar un accidente con resultado de muerte. El exfuncionario quedó en libertad con arresto domiciliario total y se dio 120 días de plazo para la investigación. Horas antes, eso sí, su hoy ex institución tomó medidas. Conducta que Carabineros no acepta y toma las medidas de forma inmediata. Y este caso fue dado de baja de la fila de institución. Cristian Cariqueo, de 43, y Doménico Zúñiga, de 49, eran conocidos y queridos en el barrio de Quinta Normal. La cuadra donde fueron arrollados, según sus vecinos, siempre ha sido un peligro, porque a pesar de haber una señalética que advierte que peatones cruzan en la zona, nadie respeta la velocidad. Yo recién pasé y yo le hago los gallos, fíjense, fíjense, no respetan nada aquí. Viene de por allá las señalizaciones que tienen que empezar a disminuir la velocidad, pero no lo hacen. Claro. Entonces, uno se arriesga a que pasen cualquier accidente. Que accidente, yo creo que van a seguir pasando y las leyes no van a cambiar. Brisas del Río con Carrascal, las calles que por largo tiempo son miradas con temor por los vecinos. Los accidentes no cesan. Este miércoles, Cristian y Doménico murieron sin ser ni siquiera auxiliados por quien los atropelló. El ginecólogo acusado de abusar sexualmente de al menos 6 pacientes ya está en prisión. Y su condena, de 5 años y un día, podría aumentar si se comprueban nuevas denuncias. Una joven asegura que intentó violarla cuando tenía 15 años. Cárcamo al fin enfrenta a la justicia, porque aunque trató de cambiar su aspecto, este martes, tras una intensa búsqueda, fue detenido por carabineros luego que una transeúnte que lo vio en televisión lo reconociera en un banco y diera aviso a la policía. Por eso el mal llamado Manos de Ángel en esta jornada fue nuevamente formalizado, porque tras la condena, cuando nadie sabía de su paradero, otras 4 denuncias surgieron de 4 mujeres distintas, una de ellas Camila, el nombre que protegerá la identidad de esta joven de 22 años, abusada según su relato cuando tenía 15. Cárcamo se convirtió en el médico de Camila porque con solo 14 años ella se convirtió en madre y el ginecólogo la acompañó en ese complejo momento. De trato paternal, rápidamente se ganó la confianza de la niña y de su familia, tanta que Camila sin problemas comenzó a visitarlo sola en una consulta en la comuna de Providencia y en más de una ocasión, 3 para ser exactos, porque su tratamiento anticonceptivo le provocó fuertes dolores que la obligaron a recurrir al doctor cuando ya tenía 15 años. Me acuerdo la incomodidad que a mí me generó, la estimulación que él le decía, yo te voy a estimular para que no te duela lo que te voy a hacer. Entonces, sí. Una estimulación con una connotación sexual clara. Totalmente. La tercera consulta sería la última, porque fue la más traumática, la que no puede olvidar. Y en un momento yo ya me empecé a desesperar porque ya de verdad era muy incómodo y me desesperé más cuando sentí el ruido del cinturón. ¿Que él se sacó su cinturón? Sí, sentí, yo creo que todos conocemos el ruido cuando uno se saca el cinturón, el sonido. Sentí cuando se bajó. El cierre en realidad se despejó al área y empecé a sentir no la misma presión que él hacía con sus dedos. Ahí fue cuando me desesperé. Sí, Cárcamo, según relato de Camila, quiso violarla, lo que no logró. La incomodidad de la niña y su molesta reacción, a pesar de su temor, provocó que todo quedara en un intento, que el médico cerrara su pantalón. Y se enojó. De mala forma le dijo, vístete para que te vayas pronto. 3 de las víctimas eran mayores de 18 años y había una que era mayor de 14 años. Junto a Camila, otras 3 mujeres denunciaron a Cárcamo por abusos sexuales agravados y reiterados cometidos en clínicas de Las Condes y Providencia en los años 2012, 2013 y 2014, por lo que en esta jornada fue formalizado. Fija una pena de 5 años y un día hacia arriba, podría ser entre 10 y 1 y 15 años, dependiendo de lo que finalmente resuelva el tribunal. Por su primera condena tras la denuncia de 2 mujeres en 2017, por la que se fugó, Cárcamo fue trasladado a la expenitenciaría para comenzar a cumplir los 5 años y un día que quiso evadir. Pasarían 6 años y solo después de ver su rostro en televisión, Camila decidió contar su traumática experiencia.
A fines de 2017 acudió a la Fundación para la Confianza, que la orientó. En enero de este año, entregó su declaración a la Fiscalía. Para que se terminen este tipo de situaciones, para que pague el responsable, condenado ya como un doctor abusador, un hombre que no respetó a sus pacientes, a diversas mujeres, hechos ocurridos en su consulta médica, en donde habría sido capaz incluso de violentar el cuerpo de una niña de 15 años. Internacional. La actual senadora y ex mandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner fue citada a aclarar en el marco de una trama de sobornos denominada la corrupción de los cuadernos K. La expresidenta de Argentina Cristina Fernández deberá comparecer el próximo 13 de agosto en una causa que investiga sobornos millonarios a exfuncionarios kirchneristas por parte de empresarios ligados a los rubros de energía eléctrica y construcción a cambio de licitaciones. La prueba clave serían 10 cuadernos en los que el chofer que trabajaba para los implicados anotó todos los traslados de bolsos con dinero. Cristina Fernández fue citada porque su domicilio en Buenos Aires figura como uno de los destinos de las supuestas entregas de dinero que alcanzarían los 160 millones de dólares. En esta jornada, además, al menos 13 exfuncionarios kirchneristas y empresarios fueron detenidos por el caso. Los restos de soldados estadounidenses caídos durante la Guerra de las Coreas llegaron a Hawái tras días de viaje desde Corea del Norte. La ceremonia de repatriación fue encabezada por el vicepresidente norteamericano Mike Pence, quien celebró asegurando: "Nuestros muchachos volvieron a casa". La Armada de Estados Unidos comenzará un minucioso proceso de identificación que podría durar desde 3 días hasta 20 años. Los cofres llevan restos que se creen fueron los soldados desaparecidos en la guerra coreana entre 1950 y 1953 y llegaron con un mensaje de buena fe de parte del líder norcoreano Kim Jong-un. Nicolás Maduro admitió por primera vez la responsabilidad de su gobierno en la profunda crisis que atraviesa Venezuela, un país que enfrenta hiperinflación y arrastra 4 años de recesión económica. Los modelos productivos que hasta ahora hemos ensayado han fracasado y la responsabilidad es nuestra, es mía, es tuya. La administración de Maduro estatizó sectores como el cemento y el acero. Además, expropió empresas, militarizó mercados municipales y fija constantemente los precios de varios rubros. Una familia de Beijing tuvo que evacuar inmediatamente a su sala de estar luego de que una scooter eléctrica explotara mientras se estaba cargando en ese lugar de la casa. En el video de seguridad se puede ver cómo la scooter comienza a humear y luego se produce una fuerte explosión que obliga a las personas allí presentes a evacuar. Sin embargo, nadie quedó con lesiones. Las imágenes fueron divulgadas por los bomberos para generar conciencia respecto a tener conocimientos básicos para reaccionar ante incidentes relacionados con humo y fuego. Comenzó el juicio contra los 2 chilenos detenidos en Malasia en los próximos días y la declaración de un testigo serán fundamentales para definir su grado de culpabilidad. El juicio, que se está desarrollando en 4 idiomas distintos, inició con el relato del único espectador del altercado. Se trata de Lim, un hombre de origen chino que se encontraba en el lugar a la hora del homicidio. El recepcionista del hotel está narrando los hechos acontecidos mientras los chilenos se mantienen expectantes, aguardando que la versión de este testigo clave los beneficie y los salve de llegar a la horca. Los chilenos están presos en Sungai Buloh, una cárcel de alta seguridad con aproximadamente 7.000 prisioneros y cuyas condiciones son bastante precarias. La Corte Suprema confirmó la libertad condicional a otros 2 condenados por delitos de derechos humanos. De esta forma, sería un total de 7 reos condenados por estos hechos, quienes obtuvieron este beneficio en menos de una semana. Los beneficiados son el ex brigadier del ejército Emiliano Mautiere, condenado a 3 años y 1 día como cómplice y encubridor en uno de los casos de la caravana de la muerte, y el coronel en retiro Moisés Retamal, condenado a 6 años de cárcel por el secuestro calificado de 3 ciudadanos uruguayos en 1973. Y comenzaron los pagos de la compensación por la colusión de papel tisú. Unas 500.000 personas recibieron este miércoles los 7.000 pesos de indemnización. Todo se hará día tras día con la inicial del apellido paterno, que avanzará progresivamente hasta el 16 de agosto. Para los beneficiados del IPS, los 7.000 pesos se incluirán automáticamente en su cartola de pensiones, mientras que para quienes se inscribieron en el sitio micompensación.cl también se dispuso un calendario de pago.
Y la Cancillería chilena le expresó su molestia a Venezuela por el alto precio que deben pagar los venezolanos en nuestro país para validar su certificado de antecedentes. $50, unos 32 mil pesos chilenos, deben pagar quienes deseen certificar la validez del documento requerido para diversos trámites en Chile. La medida generó rechazo en los residentes en nuestro país. El canciller Roberto Ampuero expresó al encargado de negocios de Venezuela que se enviará una nota oficial a Caracas, manifestando el desacuerdo pese a que el gobierno de Chile no puede suspender el cobro. Carabineros detuvo a tres personas vinculadas con el tráfico de drogas en pleno centro de Santiago. Usando un kiosco como fachada, los detenidos mantenían este negocio. El local funcionaba a metros del Ministerio de Salud y a una cuadra de la primera comisaría de Santiago como venta de confites y alimentos. Pero según vecinos, desde hace un mes que se vendía droga. Policías identificaron a los involucrados, constataron el comercio de cocaína y decomisaron dinero en efectivo, un arma de fogueo y dosis de drogas lista para la venta. Las imágenes de las cámaras de seguridad permitirán establecer si hay más personas vinculadas a este delito u otro kiosco con este mismo uso. Se pudo establecer la venta de droga y asimismo el seguimiento que se hizo a los compradores. Es por ello que este resultado arrojó a tres personas que están detenidas por el tráfico de droga. En las reuniones que tengamos con más vecinos del sector, si es que tenemos antecedentes de otro lugar o a lo mejor que utilicen otra fachada para también efectuar esta venta de droga. La Fiscalía Nacional solicitó al Vaticano los expedientes canónicos de los casos de abusos sexuales en la Iglesia Católica Chilena. Mientras, en Punta de Talca, los obispos continúan reunidos reflexionando sobre la crisis por la que atraviesan. Son 38 casos vigentes, con 73 personas investigadas y 104 víctimas contabilizadas. Es el catastro actual que el Ministerio Público maneja respecto de delitos sexuales cometidos por clérigos y laicos relacionados con la Iglesia Católica que como víctimas tienen a niños, adolescentes y adultos. La Fiscalía Nacional ofició al Vaticano para obtener los antecedentes del informe Chicluna, información fundamental para el desarrollo de las indagatorias. Los antecedentes van dirigidos a las autoridades competentes del Estado Vaticano. Hay toda una, digamos, estructura en la cual estos antecedentes, estos requerimientos son entregados y en consecuencia las autoridades competentes son las que van a resolver sobre su ejecución y el envío de los antecedentes. ¿Sobre 9 nombres en específico? ¿Sí? 9 imputados en específico, así es. 9 imputados focalizados en las regiones de Valparaíso y la Araucanía y en la zona sur del área metropolitana. Aunque según la Fiscalía, el Vaticano no tiene obligación de responder afirmativamente a su solicitud, la Cancillería ya anunció que dará curso diplomático para agilizar esas comunicaciones. Nosotros vamos a actuar de acuerdo a lo que corresponde hacer, es decir, vamos a hacer llegar estos mensajes a la Santa Sede. Y mientras el requerimiento ya está en camino a Roma, en Punta de Tralca, los obispos continúan con las jornadas de trabajo y reflexión. En ese contexto, imposible ha sido eludir la figura del cardenal Ricardo Ezzati, citado a declarar por presunto encubrimiento de abusos y su eventual participación en el Tedeum Ecuménico de septiembre próximo. Debe estar, es la pregunta que todos se hacen. A la Conferencia Episcopal de Chile no le corresponde pronunciarse ni tomar decisión alguna sobre ceremonias que le corresponden a obispos diocesanos. Mientras tanto, el gobierno sigue esperando cómo evoluciona el tema y desde La Moneda esperan resoluciones desde la Santa Sede. Lo mejor en este momento es tener tranquilidad para esperar las decisiones que seguramente y esperamos que se adopten. Claro, porque eventualmente Ezzati, quien ya presentó su renuncia por haber cumplido 75 años, para esa fecha incluso podría estar fuera del mando de la Iglesia de Santiago. En caso de no estarlo, algunos en el mundo político tienen clara su postura. Si él cree que él es más importante que la Iglesia, hay muchos que no vamos a estar. Bueno, es problema de ella. Es un acto de Estado, el cardenal Ezzati es una autoridad religiosa la cual se merece respeto. No estamos hablando de una persona que haya sido condenada por la justicia. Aunque será el 21 de agosto cuando Ezzati comparezca ante la Fiscalía y comience a definirse su futuro como cardenal imputado, imagen tan inédita como la petición del Ministerio Público al Papa Francisco. Ya no será más la Isla de Pascua. Con el proyecto firmado por el presidente Sebastián Piñera pasará a llamarse oficialmente Rapa Nui. Debutó además la nueva política que establece un máximo de permanencia de 30 días para los turistas. Con una isla completamente oscura, así fue recibido el presidente de la República Sebastián Piñera en un inesperado corte de luz en el que el jefe de Estado puso las flores de bienvenida hasta en sus brazos para que no le taparan la visión.
visita en la que tras años de peticiones el presidente de la República puso suma urgencia a la iniciativa parlamentaria que retoma la tradición ancestral y cambia el nombre de la Isla de Pascua por el de Rapa Nui. Hoy día queremos hacer un acto de reconocimiento histórico, con lo cual reflejamos su historia, su tradición maravillosa, milenaria, mágica, y también el hecho de que el nombre Isla de Pascua, el día en que se celebra la Pascua, tiene un reconocimiento muy importante en el mundo entero. Todo justo el mismo día en que entra en vigencia la Ley de Regulación y Residencia en Rapa Nui. Desde este 1 de agosto los turistas podrán visitar la zona por un máximo de 30 días y deberán presentar su reserva en un lugar inscrito en Cernatur, además de mostrar sus pasajes intransferibles de ida y regreso. Mi hijita no conocía el otro tema, así que es primera vez que estoy acá. Nos entregaron nuestra ficha, la llenamos, teníamos los datos de dónde nos íbamos a quedar, así que no, ni un problema. Ellos son los que quedan con todos nuestros residuos y lo que usamos acá, así que me parece bien. Un control que pone derechos y deberes a residentes y visitantes y que pretende terminar con el crecimiento explosivo en la isla, que pasó de 3.791 habitantes en 2002 a 7.750 residentes en 2017. Siempre se quedan debiendo un poco de información. Los procesos deberían tomar más tiempo para tener mayor penetración en la población, y algo que no ocurre a nivel nacional y tampoco ocurrió acá. Así que faltó por ahí. Bueno, estamos creando una página web que la vamos a promover en el mundo entero, que va a explicar claramente las maravillas de la isla y al mismo tiempo explicando los términos de esta nueva ley. Porque mire, esta es una isla que vive del turismo, pero para que viva para siempre el turismo tenemos que saber cuidarla y que haya un turismo respetuoso. Así culmina una nueva gira del presidente de la República, esta vez dando el puntapié inicial a la nueva legislación en Rapa Nui, donde lo que se busca es justamente cuidar el patrimonio de este lugar. Desde el Mirador del Tajai, en Rapa Nui, este fue el informe de Carlos Chávez en las imágenes y Cintia Rubio, 24 horas. Y a esta hora tenemos una temperatura de 2,1 grados. Hoy jueves Santiago estará despejado con una máxima de 14 grados. Los Andes también estará despejado con una máxima de 16 grados. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Que esté muy bien.